gracias, gracias de nuevo. Llevo ya es el tercer día que llevo agradeciéndote el premio y todas las cosas bonitas que me estás diciendo. y me repito otra vez, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí y un honor muy grande. Pues empezáis a tener preguntas o empezamos nosotros. Creo que queréis que empecemos nosotros. Bien, bueno, pues me gustaría saber, y esto sí que no te lo he preguntado antes, yo creo que la primera película donde reparo en ti, la primera que veo, tuya es Planes para mañana, en Málaga. Desde aquella experiencia en que vais a promocionar la película en Málaga hasta Stockholm han pasado 4 años. Cinco años. Sí. Bueno, quizá en el festival de Costa de Cuatro. Uh-huh. ¿Cuál es verdad que claro, Stockholm estuvo en Málaga el año pasado, ¿no? Sí. Esto es un año más. Esa experiencia, ¿tú has notado ¿cómo decirlo? Son películas distintas, desde luego, pero el panorama en general del cine español, y más a través de un festival como el de Málaga, que es el escaparate más grande que tiene el cine español en España, al menos, ¿has notado en ese tiempo una evolución en la manera de producir las películas, en la manera de promocionarlas, en el papel de la actriz? En esa labor de promoción, o más o menos en ese corto periodo de tiempo todo ha estado, todo parece un poco estático. Bueno, yo llevo pocos años trabajando, llevo como 5 años trabajando o así. Planes para mañana fue mi primera película y la verdad es que no me siento muy capaz de valorar esto porque no tengo nada anterior con qué compararlo, ¿no? Yo solo he vivido este proceso. Creo que han sido 5 años muy intensos en los que empezó a cambiar mucho el panorama del cine. En el momento en el que yo entré, por ejemplo, para un actor o para una actriz, era más sencillo introducirse en el mundo de la televisión y del cine porque había más trabajo y de repente esto se cortó. Pilló la crisis entre medias, se redujeron los rodajes muchísimo, etc. Y en ese periodo han ido surgiendo con muchas búsquedas de cómo sacar adelante todos esos proyectos que era imposible sacar a través de una producción tradicional y de una distribución tradicional, como entre comillas se había tratado hasta ahora en general en casi todas las películas. Yo, desde mi corta experiencia, sí que creo que he vivido cambios. Quizá tienen más que ver con mi propio cambio en la profesión, pero creo que cada vez hay más mujeres cineastas, cada vez hay más historias de mujeres, todavía hay muy pocas para mi gusto, para mi percepción, pero antes era complicado encontrar una película en la que la protagonista era una mujer cuya historia no giraba en torno a una mujer. Y ahora y contada por una mujer, los equipos solían ser muy masculinos, los jefes de equipo de los rodajes solían ser hombres. Ahora poco a poco cada vez hay más mujeres y creo que esto enriquece muchísimo las historias que contamos, aporta nuevas perspectivas y sobre todo es más justo, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo una anécdota, Planes para mañana era mi primera película y bueno, digamos que la película giraba en torno a 4 mujeres de diferentes generaciones. Cuando hicimos la rueda de prensa de presentación de la película en Madrid, una pregunta que nos hicieron, que a mí me sorprendió muchísimo y que luego nos repitieron mucho, era si era una película, claro, era una película en la que los protagonistas eran 4 mujeres contando historias de mujeres, entre comillas, si era una película dirigida por una mujer, contada por mujeres y por lo tanto dirigida a mujeres. Yo no era capaz de entender esa pregunta, ¿no? Yo veo películas que protagonizan hombres y dije, hombres, no me planteo que no claro, es para mí. Claro.
Y esta pregunta no me la he vuelto a encontrar nunca. Claro, y creo que en un periodo corto de tiempo, en 5 años, esta percepción está cambiando poco a poco, de que no, las películas que tratan sobre mujeres también pueden ser interesantes, ¿no? Sí. Que, sorprendentemente, antes había cierta perspectiva diferente al respecto. Por otro lado, en los últimos años también, que yo lo he vivido con Estocolmo, se ha producido un auge de las... no estoy muy segura de que sea un auge de las producciones alternativas, por decirlo de una manera. Yo creo que siempre han estado allí, que desde los inicios del cine se han producido películas de guerrilla, por decirlo de alguna manera, pero sí que se les ha dado más voz, que quizá por las nuevas tecnologías, por internet, por las plataformas de streaming legal, por la propia crisis, por las nuevas formas de distribución, los nuevos caminos de promoción, etc., las redes sociales. Estas películas que antes no tenían voz, que nadie conocía, que se estrenaban en 2 cines en Zamora y que jamás llegaban al gran público, de repente han empezado a tener una voz, han empezado a tener un hueco y han empezado a tener una visibilidad mayor de la que tenían hasta ahora, incluso optando a premios que hasta hace nada estaban completamente cerrados a este tipo de películas. Era impensable que la Academia nominara algo ya, incluso nos diera una película como Stockholm. Sí. Simplemente por la producción, por una cuestión evidentemente de calidad, ¿no? Y sin embargo, se ha producido, ¿no? Sí. O, por ejemplo, la primera película de Paco León, Carmina Revienta. Yo recuerdo que hubo un gran revuelo cuando decidió estrenarla en 3 plataformas a la vez, ¿no? Era como la primera vez que se hacía esto y a los productores y los distribuidores y los exhibidores de repente les parecía como... Algunos se molestaron mucho. Mucho, sí. Y bueno, creo que en estos 5 años han sucedido cosas, pequeños avances importantes que están haciendo que el cine, bueno, camine de una manera más amplia quizá en España. O que camine de otra manera y que vaya hacia otro lado. No sé. Creo que Gonzalo Suárez puede hablar mejor de esto que yo. No, Gonzalo ha estado hablando de esto también, ¿no, Eva? Creo que sí. Él lo que quería era empezar de nuevo la carrera. Decía eso, que era el momento de estar a la vanguardia otra vez, ¿no? Empezar a jugar. Porque él concibe el cine como un juego y dice que para, ¿cuál era la frase? Para tan real como la vida misma ya está la vida misma, ¿no? Y decía que había que jugar con todos los elementos para contar las historias, porque en definitiva eso era el cine desde su concepción, lo cual no está reñido con la realidad. Es decir, al final, aunque manipules en el mejor de los sentidos todo el material que compone una película, al final es para darte algo que si no es una copia de la realidad, sí es algo que te toca dentro, porque es muy real, ¿no? O sea, muy real, es verdad, ¿no? En fin, qué rollo se me pido, ¿no? Preguntar. ¿Ya tenéis alguna pregunta? Sí. ¿Hay un micrófono? Sí, ¿verdad? Sí, pero que... Ah, bueno. Ah, perdón, que estaba... Ah, lo siento, es que no tenía... Ahora, has hablado de películas interpretadas por mujeres, contadas por mujeres. ¿A ti te gustaría representar o interpretar la vida de alguna mujer importante en la historia? ¿De alguna mujer en concreto? Sí, ¿hay algún personaje histórico que digas, quiero hacer su vida, quiero contar su vida? Qué complicado, hay muchas mujeres que me interesan mucho. No lo sé, tendría que pensarlo. Yo soy muy lenta para pensar este tipo de preguntas. Lo paso muy mal. No sé, así de pronto, las que me vienen a la cabeza son las mujeres que lucharon, que hay varios ejemplos muy grandes en España, que lucharon por introducir a la mujer en la educación y por lo tanto en la sociedad de pleno derecho en la España, sobre todo de la Segunda República, ¿no? Y de la preguerra. Clara Campoamor, bueno, y otras tantas, no solo ella. Creo que son historias que muchas veces no las tenemos tan en mente, y creo que es un buen momento ahora para volverlas a traer
y para volver a escuchar lo que tenían que decir, porque al final tampoco estamos tan lejos. Hola, yo quería preguntarte cuál fue el detonante para, pues, para elegir esta profesión, cuál fue la... ¿Cómo? ¿Por qué decidiste ser aquí? Y si en algún momento quisieras ponerte detrás de la cámara también. Pues el detonante no lo sé. No lo sé, la verdad es que desde que era muy pequeña estaba presente la idea. Yo quería ser bailarina, pero también quería ser actriz, ¿no? Era como las dos cosas que estaban todo el rato ahí alrededor. Luego, dándole vueltas más mayor, creo que tengo pavor a aburrirme. Tengo muchísimo miedo a los límites, a aburrirme, a hacer todo el rato lo mismo. Y a tener que tomar decisiones que un poco que me obligan a mantener un camino para el resto de mi vida. Y creo que quizá esto ha tenido que ver, ¿no? Que la única posibilidad que tenía de no tener que decidirme por un camino el resto de mi vida era ser actriz e intentar interpretarlos todos. Y en cuanto a lo de ponerme detrás de las cámaras, no lo sé, la vida dirá. Me da mucho respeto, pero no lo sé, no, ahora mismo no descarto nada. Hola, buenas tardes. Quería felicitarte por el papel de Estocolmo. Muchas gracias. Me parece de verdad impresionante. Ya es la segunda vez que la veo. Quería que nos hablaras un poco de... creo que has estado grabando varias películas y que nos digas un poco de qué van, cuándo las podremos ver y qué personajes interpretas. Muchas gracias. Acabo de terminar dos películas, una se llama Asesinos Inocentes, que dirige Gonzalo Vendala. La hemos rodado en Sevilla con Miguel Ángel Solá, Max Iglesias, Luis Fernández, Javi Hernández y Álvaro Ordejuela. Y a mí se me da muy mal contar sinopsis de películas. Bueno, trata la historia un poco de un profesor universitario de psicología, que le plantea a uno de sus alumnos... A ver, ¿cómo lo explico? Sin desviar demasiado. Bueno, la premisa un poco es una persona que no es capaz de tomar la decisión de quitarse su propia vida y necesita la ayuda de alguien para hacerlo. Entonces la película plantea, bueno, este tema, ¿no? Los límites de, un poco así dicho a lo serio, de la eutanasia, del suicidio, de la moral. Y en torno a todo esto se acaba creando una especie de thriller bastante curioso. Y mi personaje se llama Nuria, en esta película. Y es, bueno, es amiga del personaje de Max Iglesias, que es el coprotagonista junto con Miguel Ángel Solá. Y es alumna de este profesor y es la que intenta un poco averiguar qué está sucediendo en toda esta trama que se está creando. Está intentando averiguar qué está sucediendo, qué está pasando y cómo se puede solucionar. Así mal explicado es un poco esto. Y la segunda película se llama Vulcania, la dirige José Scaf, las dos son óperas primas. La produce Centropa Barcelona y la protagonizan Miquel Fernández, Ginés García Millán, José Sacristán, Ana Wagner, Silvia Abril. Es nada, sí. Yo estoy ahí como la pequeñina. Y es una película muy interesante, muy diferente, creo, estéticamente y de trama a todo lo que se suele hacer en este país. Y es una distopía industrial. Es una distopía industrial, es una historia que sucede en un pueblo que está un poco aislado del mundo y de la realidad. Más o menos. Se me da fatal explicar películas, lo paso muy mal. Pues ha salido bien. Bueno, hola, Aura. Hola. Gracias por esa maravillosa película, ¿no?, de Estocolmo. Gracias. Quería preguntarte
más por Estocolmo, ¿no? O sea, el papel, tu papel en la película, como, o sea, ese papel un poco bipolar, ¿no? De una mujer tan fuerte, ¿no? Como, como es el personaje. ¿Cómo te lo preparas? Un personaje así, ¿no? ¿Cuál es la preparación? ¿Ensayos o directo, con el director o sin el cartinel, con tu coprotagonista o cómo? Bueno, Estocolmo fue una película que por, bueno, por la forma que es, en la que ha estado producida y rodada, rodamos en 13 días, un poco en días libres, por decirlo de una manera, teníamos que llegar y hacer, básicamente. No teníamos la posibilidad de parar y colocar y probar, tenía que ir todo un poco a machete. Entonces hicimos una preparación bastante exhaustiva para poder llegar allí, bueno, actuar quiero decir, para poder llegar allí un poco a tiro hecho y ser lo más efectivos posible. Entonces estuvimos, no recuerdo cuánto tiempo, estuvimos quizá un mes, no lo sé decirte ahora mismo, con Rodrigo Sorogoyen y con los otros codirectores estuvimos trabajando, ensayando, Javier Pereira y yo, primero sobre el texto, luego ya sobre acción, de una forma bastante exhaustiva, preparando mucho las secuencias, casi como una obra de teatro, por decirlo de una manera, incluso las posiciones, los movimientos. Estamos en una sala de ensayo que también te limita mucho, ¿no? Porque luego estamos en la calle, pero un poco por saber sobre storyboard, ¿no? La posición de cámara, etcétera, cómo teníamos que colocarnos. Con lo cual, cuando llegamos a rodar, ya teníamos una idea de lo que teníamos que hacer, e incluso de movimientos, ¿no? Creo que ese rodaje más parecía una obra de teatro que yo he vivido. Y por otro lado, yo tuve la inmensa suerte de contar con la ayuda de mi maestra, de Lorena García Las Bayonas, que me ayudó muchísimo a encontrar a este personaje y a trabajar con él. ¿Cómo te preparas para cambiar de registro? Quiero decir, si sales de un drama y te toca una comedia, ¿cómo? Ese cambio es bastante grande, ¿no? Pues la verdad es que no lo sé. yo suelo trabajar más con los personajes que planteándome cuál es el género. Me cuesta un poco etiquetar las cosas a mí de por sí, entonces suelo trabajar más con los personajes, con las acciones, que con el propio género. Y creo que cuando empiezas a trabajar, bueno, cuando un guion está bien escrito, cuando empiezas a trabajar con él y empiezas a trabajar con el personaje, con las acciones, con el texto, el ritmo y el género aparecen solos. Y aparte el género muchas veces, aparte de una cuestión de ritmo, pues es cierto, la comedia es mucho más rápida, el drama es mucho más lento, por lo general, no siempre. Lo marca mucho el director y hay una parte de nuestro trabajo que consiste en llegar al rodaje y estar dispuesto a jugar, a estar abierto a todas las propuestas que te plantee el director y a incorporar los accidentes, los imprevistos, etc. Con lo cual, la confianza en el director creo que es lo que más marca el género. Es el que más te marca el ritmo, el que más te marca los planos, La química con los compañeros también te ayuda un poco en ese sentido. ¿O? Sí, lo que pasa es que lo de la química desde dentro, al menos yo, no lo noto tanto. Sí que, bueno, es como la vida, hay gente con la que no conoces demasiado y sin embargo tienes una confianza mayor que con gente que conoces desde hace más tiempo, ¿no? Hay gente que es más fácil conectar que otra. Pero a la hora de trabajar, creo que la química es algo que se ve más en pantalla, que se ve más desde fuera, como en la vida, que como se vive desde dentro. Pero desde luego tener confianza con un compañero, igual que tener confianza con un director y con un equipo, para mí es fundamental. Porque te ayuda muchísimo a confiar, bueno, para la redundancia, a confiar, a trabajar y a estar seguro de que puedes probar y de que puedes incorporar cosas, improvisar, trabajar y todos vamos hacia una misma dirección. Hola. Nada, ¿cuáles son tus aspiraciones y también el proceso creativo para encontrar el personaje?
Mis inspiraciones, pues no lo sé. La verdad es que cuando, con esto del proceso creativo también, a mí me gusta mucho trabajar, bueno, trabajo con muchas cosas en realidad, depende del proyecto, pero me gusta mucho trabajar con músicas, con personas o personajes que conozco, no para imitarlos, sino para encontrar ciertas cosas. Entonces, en cierto modo, las inspiraciones me cambian en cada papel. Sí que, obviamente, todos tenemos referentes, ¿no? En los que te fijas, a los que analizas, a los que observas. Pero incluso esto, la verdad es que es bastante cambiante. Últimamente estoy obsesionada con Carey Mulligan, por ejemplo. Me encanta Meryl Streep también, me fascina Elena Naya, me gusta muchísimo el trabajo de Blanca Portillo, Tilda Swinton. Bueno, quiero decir que en realidad voy cambiando bastante, pero un poco se mueve en esta línea. Y las aspiraciones, la mayor, suena tópico, pero es cierto, es poder vivir de esta profesión. Que ya es una aspiración bastante grande, la verdad, porque es mucho más complicado, creo, de lo que se percibe muchas veces desde fuera. Luego tengo aspiraciones más pequeñas, por decirlo de alguna manera. Me encanta, bueno, ahora llevo un año, la verdad, que he podido trabajar con coproducciones extranjeras y esta era una de mis aspiraciones, ¿no? Poder viajar con mi trabajo a otros países y trabajar con gente de otras culturas, con otros idiomas, etc. Y ahora mismo creo que mis aspiraciones momentáneas van por ese camino. Volviendo un poco a Estocolmo, quería preguntarte si cuando terminaste de rodar la película, cuando terminaste de rodar la última escena, tú también te sentiste tan hecha polvo como lo sentimos las personas que vemos la película, porque con toda la gente que la ha visto, con todas las amigas que la he visto, nos cuesta recuperarnos de la película 2 y 3 días. Nos falta poco para hacer terapia. Sí, yo para que te lo... Bueno, yo me pasé hecha polvo 2 meses, la verdad. Creo que prácticamente hasta el último día estuve persiguiendo a Rui intentando que cambiase el final. Cosa que nunca sucedió, y luego más tarde, cuando yo he podido coger distancia y verla desde otro lado, he entendido por qué. Creo que necesitaba ese final y que era el único final posible, pero fui muy pesada. Me costó mucho aceptar el final, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me costó mucho llegar a él también. Pero para mí fue un aprendizaje y fue una liberación, en cierto modo, también, cuando conseguí encontrar eso. Esa rendición un poco a lo que está viviendo ella y a las decisiones que toma ella. Luego, después del rodaje, yo tardo un tiempo en descomprimir, por lo general, en soltar. Hay algo, no sé si le pasa a todo el mundo, pero a mí desde luego me pasa, hay algo de cuando vives emociones muy intensas, aunque no sean tuyas, aunque no las estés viviendo en tu vida, las vives en tu cuerpo, y hay algo en tu cuerpo que se queda ahí residual y que se te queda enganchado y que tienes que aprender a limpiar. Yo ahora, con el tiempo, poco a poco voy aprendiendo más a limpiar estas emociones residuales, pero antes, cuando empezaba a trabajar, me costaba muchísimo soltarlas. Y sí, el día de la terraza fue un día bastante intenso, además hacía muchísimo frío. Lo pasamos bastante mal, hacía muchísimo frío, estábamos temblando, casi no podíamos pronunciar bien. Y fueron muchas tomas, fue un día bastante duro y salimos bastante revueltos todos, creo, en el rodaje. Bueno, ya que hablas del final alternativo, ¿cuál le hubieras puesto tú? Yo, bueno, mi propuesta era que se cortase, claro, es que tampoco quiero lanzar spoilers, por si acaso, pero que se cortase justo antes de, bueno, ¿no? Vale. Que se dejase un poco a la decisión de, claro, a la decisión del espectador, pero obviamente no tenía sentido ninguno.
maneras, pero en la contundencia está en el final, la partida más...